Aquí está la puerta que permite el paso a unas escaleras y eran las que usaban los trabajadores de la hacienda para subir y cobrar su trabajo aquí. Aquí les daban monedas o les daban vales que servían en la tienda que está enfrente, se llamaba la tienda de raya, era su raya. Vale por tantos costales de frijol, de maíz, de garbanzo, y ya así se les pagaba cada semana. Era un trabajo muy fatigoso de sembradío, porque a veces las lluvias no llegaban, pero a veces había muy buenas cosechas. Dicimos, ¿por qué no se enriquecieron mucho? También lo mal gastaban. Sí, es interesante, por ahí dicta la historia. Estaba mal repartida la tierra. Esas pocas personas que tenían la tierra no la trabajaban o malgastaban, en efecto. Recordemos que esta hacienda ha pasado por varias etapas, pero surge como una estancia ganadera, así como surgió hoy lo que hoy en día es la ciudad de León, Guanajuato, para poder arropar a las personas que estaban relacionadas totalmente con la ruta de La Plata, ¿verdad? En Guanajuato. Así es, en Guanajuato. Entonces, esta forma de vida que nos menciona el padre prácticamente es posrevolucionaria. Lo de la tienda de raya, antes de la revolución. Antes de la revolución, sí, entonces. Así eran los. Recordar que era un negocio redondo, el mismo dueño de la hacienda al que le trabajabas, tenía su tienda y con él tenías que comprar. No había Oxxos, ni varas, ni modo. Entonces, era la forma en la que se suscitaba esta vida, ¿no? Aquí, me comenta el padre, aquí había animales y aquí vamos a poder ver el pórtico o el portal de la casa vieja. ¿De esta carreta tiene datos, padre? No, nada. Esa la consiguieron mucho después. Ok. Ya. Me platicó, aquí vemos en las columnas, vemos, están fastidiadas las columnas, tienen por ahí unos parches. Eso me decía que se debe a que ahí empotraban las puertas de madera que impedían que los animales entraran a la casa. Bien, nos damos cuenta, esta se le llama arquitectura de tendencia monacal, ¿no? Como un monasterio. Tiene un portal que de manera común está flanqueado por arcos y ya en cuestión tendencias arquitectónicas podemos ver influencia neoclásica. Lo vemos en la forma de la columna, en la forma del capitel y por supuesto en los remates que tenemos ahí en donde termina esta portada o esta fachada. Y hacia el interior seguramente nos vamos a encontrar con un patio central, que es como se suscitaban aquellas edificaciones. Ahorita lo vamos a ver. Ya por dentro, bueno, cada espacio ustedes le fueron asignando un uso en específico. Sí. Esta placa data de... Pues de 1879, cuando se hizo esta parte. Es lo primero que construyen, sí. Esta parte de la hacienda. Había otra construcción anterior, pero fue suplida por esta. Ok, perfecto, se suple por esta. Y bueno, aquí recordando un poquito la altura de la puerta, recordemos por qué es, porque en ocasiones todavía entraban a caballo, ¿no? Las personas que ocupaban estos recintos. Sin embargo, acá pues ya tenemos las puertas de una escala común, vamos a llamarlo. Estas puertas de madera, padre, son antiquísimas. Sí, pero no son las originales. No son las originales. No. Ok. ¿Remodelaciones que le haya tocado vivir aquí, padre? Este mosaico que se ven en las paredes no existía. Ok. Se hizo después. ¿Qué tiempo tendrá? En 60. En 60 años aproximadamente. Aquí tenemos un comedor. Ok, no es como una sala capitular, es una sala, sí, es como la sala capitular. Okay. La historia registra que aquí atendieron a Álvaro Obregón cuando recibió cuando le vuelan el aquí brazo. El doctor le amputó el brazo. Oh, miren, eso es interesante, es un dato, vaya, histórico, pero interesante. Recordemos que como guanajuatenses, pues prácticamente somos cuna de todos los movimientos armados que se suscitan en el país.
No obstante, porque estamos al centro, prácticamente somos el ombligo del país. Y bueno, pues aquí no fue la excepción. Recordar aquella batalla en la que se suscita con Pancho Villa, Álvaro Obregón, donde Pancho Villa avienta una serie de granadas, una de ellas explota cerca de Álvaro Obregón, y mencionan que aquí es donde se le amputa, ¿cuál fue? El izquierdo, si mal no recuerdo. Bueno, le amputan un brazo, y ya después esta imagen es muy representativa, ¿no?, de nuestros movimientos revolucionarios. Vemos, bueno, como les mencionaba, nos vamos a encontrar con un patio central, una arquitectura muy al estilo monacal, de los monasterios, de las órdenes que llegan aquí a nuestro país a hacer esta labor de aculturación. Y bueno, ya empezamos a ver los símbolos crísticos, ¿no? Vemos por ahí un remate que tiene estos símbolos que alguna vez vimos en un programa especial de Alabarte, en el que veíamos cómo se van fusionando la cruz latina, cruz griega, o incluso la primera letra de la palabra Christus, que es esta X. Vemos aquí, bueno, esta manera de altar, tenemos una escultura de nuestra Virgen Morena. Y el patio central, de manera común en este tipo de edificaciones, está flanqueado por una arcada, ¿no? Aquí no tenemos arcos de medio punto. A pesar de que hay una influencia neoclásica, los arcos son un poquito agachados, ¿no? No son de medio punto, sino que están sobajados. Aquí, bueno, me comentan, hay una tapa de lo que fue en alguna ocasión un túnel, seguramente, pues era la manera en que se podían escabullir, no sé, de algunas situaciones no gratas, ¿no?, para la época. Todavía no saben a dónde llegan, ¿no? Ya están clausurados. Sí. Okay. Sí, híjole. Sí, claro. No sabemos qué gases pueda haber, no sabemos. Aquí, ¿qué le tocó vivir, padre? ¿Aquí le tocó vivir su preparación? ¿Aquí le tocó vivir? Sí, esta casa, que llamamos la Casa Vieja, ha sido también un lugar de formación para muchos. Pues en su momento fue también la casa del noviciado. Entonces, pues aquí me tocó formarme, ¿no?, para vivir mi noviciado. Éramos alrededor de 12 jóvenes, si no me equivoco, ¿no?, los seminarios que estamos viviendo esta etapa. Pues en su momento también esas son, bueno, todavía algunos son cuartos, ¿no?, y ahí nos hospedábamos los seminaristas. Lo que ahorita entraban ahí, donde entraron ustedes, que actualmente es la sala de reunión de los sacerdotes, era parte de nuestro salón, y también incluso teníamos ahí acondicionado para que fuera el salón de la televisión, ¿no?, y ahí nos entreteníamos un ratito. Esta área que ahorita estaban viendo ustedes es lo que llamamos nosotros el patio rojo, ¿verdad? Precisamente por esta parte característica es el patio rojo. Aquí también pues nos reuníamos pues para cuando teníamos el rezo del Santo Rosario. Llegamos a acondicionar este lugar para incluso jugar voleibol, ¿verdad? Entonces, pues, ha servido de mucho, ¿no? Ahora que tuvimos también nuestra noche mexicana, pues aquí se convirtió en el lugar para tener nuestro acto cívico. Verbena y acto cívico, ¿no? O sea, todo esto, ¿verdad? Entonces, fue es un lugar muy importante también para nosotros, sobre todo por la historia, ¿no?, que le acompaña. Claro. Tenemos un segundo patio, y esa construcción es pues muchísimo más contemporánea, ¿no? Lo podemos apreciar. ¿Perdón? ¿Sí? En su origen recogía el agua de los techos y ahí se juntaba, ahí se almacenaba. Entonces siempre tenían ahí una reserva de agua. Todavía a mí me tocó usarla mucho cuando comencé aquí mi formación en 1959. Cuando no había agua en otras partes, aquí nos veníamos a bañar. A cubetazo sacamos el agua y el agua se iba por la canal aquella para la calle.
Ese es algo, ese es un dato bien interesante en cuestión arquitectónica para con este tipo de recintos. Para cuando recordemos que por historia, bueno, muchos recintos los adoptamos en cuestión forma, en cuestión uso de los romanos. Para con los romanos, este patio se llamaba impluvio, precisamente que tenía esta función, recoger agua de lluvia, una de dos, canalizarla o bien guardarla precisamente para alguna salvedad. Algo a mí que me sorprendió con la arquitectura que llega de España y la arquitectura que teníamos aquí en Mesoamérica desde antes de la llegada de los hispanos, es que nosotros como mesoamericanos también tenemos un patio central con las mismas funciones. Entonces es interesante, ¿no? Como el ser humano pues converge en ciertas ideas, en ciertas necesidades y va generando muy a su manera lo arquitectónico. Entonces todavía le tocó por aquí ducharse a cubetazos. Sacamos agua para lavar la loza cuando no teníamos agua en otro lado. Sí, es una reserva importante, o sea, sí guarda bastantes litros y vaya que llueve considerablemente aquí en esta zona. Sí, a mí me tocó ese año que estuve yo aquí que se llenaran las presas y se desbordaran y se tapaba el camino. Teníamos que caminar cerca de un kilómetro o medio kilómetro entre el agua para llegar a los vehículos, pues, poder irnos a León. Wow, no, historias interesantes, historias pues de verdad que sorprenden para esta zona y qué mejor que nos las platiquen de primera mano, ¿verdad? De primera persona. El patio que tenemos acá contiguo es una construcción más contemporánea, o sí, sí, ¿verdad? Lo podemos apreciar. Se adaptó. O que es una cancha. El rudo. ¿Alguna vez vino el coreano Rivera o